toda esta operación lo tiene. Bueno, yo me voy a remitir a un concepto de Vidar Campos, ¿no? Vidar Campos dice que el juicio político se trata exactamente de lo contrario de lo que se estima como un buen desempeño de parte de un funcionario público. Es decir, ¿y qué se estima como buen desempeño, ¿no? Si vamos a los códigos que lo definen claramente, ¿no? El Código Internacional del Buen Desempeño del Funcionario Público dice: en ningún momento darán preferencia indebida ni discriminarán impropiamente a ningún grupo o individuo ni abusarán de otro modo del poder y la autoridad que les han sido conferidas. Me parece que acá estamos frente a un claro direccionamiento de la compra de una empresa con todos mecanismos absolutamente concatenados, porque que la AFIP haya levantado una quiebra, la misma AFIP la había pedido, que después de levantar la quiebra le dé un mecanismo excepcionalísimo mediante una nota del ministro de Economía en su momento, que la presidenta del Banco Central haya anulado la licitación para imprimir billetes de 100 pesos que los estaba por imprimir Chicone, la ex Chicone, actual empresa de Van der Broele. ¿Qué pasa si esto no se hubiera hecho público? Esa empresa hubiera llevado adelante la impresión de los billetes. ¿Por qué? Porque en el mes de diciembre, cuando no había salido a la luz absolutamente nada, fueron con la tinta y fueron con el papel moneda, que es un papel de altísima seguridad, a la empresa para hacer las pruebas. Quiere decir que solo el hecho de que esto hubiera salido públicamente hizo que el mecanismo de prevención respecto a una licitación se ponga en marcha. Entonces, frente a esta situación, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Actuar desde la perspectiva de la conducta del funcionario. La justicia, como bien dice la diputada Ocaña y han dicho los diputados que están aquí, es muy claro, va, investiga los hechos. ¿Hay delito penal o no hay delito penal? ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que ir sobre la calidad de la conducta de un funcionario. Y eso es lo que tenemos que hacer. En el caso de un vicepresidente, no existe la figura de la interpelación. No existe la figura de la interpelación, que sería una figura que uno podría utilizar para poder sentar al vicepresidente. Porque él tiene toda, y esto sí lo dicen también todos los especialistas, él tiene todo el derecho a la defensa. Es decir, el juicio político no significa la condena. El juicio político significa abrir una instancia de análisis profundo y de investigación para que todos los actores puedan dar sus testimonios y él pueda defenderse. Ese es el juicio político. Si uno va a un juicio político ya pensando que la persona está condenada, sería como si un juez, antes de analizar los hechos, estaría prejuzgando. Nosotros lo que decimos es: hay un estado de sospecha respecto a que la conducta moral del funcionario es indebida. ¿Hay coincidencia con eso? Me parece que el pedido de juicio político en este momento es prematuro, más allá de que en este caso hay que hacer una interpretación extensiva del mal desempeño. Porque no se trata ni de delitos, ni de crímenes, ni del desempeño de Vudú como vicepresidente. Se trata de hechos anteriores a ser vicepresidente. En la cual se podría establecer de que dentro del mal desempeño entra la necesidad de que todo funcionario público mantenga cierta dignidad moral, cierta conducta. En ese aspecto podría encarárselo por ahí. A nuestro juicio, y sobre todo teniendo en cuenta de que la Constitución es restrictiva, exige mayorías muy calificadas, incluso para la acusación, porque verdaderamente quiere que haya un alto consenso negativo respecto de ello, y teniendo en cuenta también cuáles son las proporciones parlamentarias, nosotros creemos que es importante que aparezcan nuevos elementos. Todos los días están apareciendo cosas nuevas. Decirte una cosa, Eduardo, el radicalismo en el último tiempo presentó, por lo menos de lo que yo tengo visto, 4 pedidos de juicio político.
al ministro Devido, al vicepresidente Scioli, a la ministra de Seguridad y a la ministra de Desarrollo Social. Sí. Cuatro juicios políticos. Sí. Porque muchas veces esto significan también las solicitudes quedan como símbolo político. Claro. Uno exterioriza a través de un símbolo, como es la posibilidad de hacer una petición, bueno, el repudio que esto merezca. Lo que a nosotros nos parece, por lo menos no es tiene que ser una decisión orgánica del partido, hemos decidido esperar que aparezcan más evidencias y sobre todo porque esto también tiene otro riesgo, que es la posibilidad de que con estas mayorías se clausure definitivamente esta posibilidad. Esto, dicho de otra manera, de que el oficialismo imponga su mayoría, bueno, y esto lo cierre, y esto no puede volver a revivirse en el futuro. Es decir, no hay hoy mayoría como para hacer juicio político. Ni la habrá, Joaquín, pero voy a disentir con Ricardo en una cosita, en tema político. El modo de relación entre el Ejecutivo y el Congreso es el ocultamiento y ignorarnos absolutamente. En 2 años largos de diputados he visto que vino a poner la cara en serio solo a Cameron, el secretario de Energía. Los demás vinieron por razones absolutamente menores. Los juicios políticos se tapan. ¿Qué relación hay entre 51 muertos y la negación permanente del gobierno de responder a los pedidos de los opositores sobre el tema del transporte? ¿Qué relación va a haber entre el segundo tema que queremos tocar, que es el del Banco Central, y la aprobación instantánea de una ley fundamental para la Argentina? Entonces no tenemos que aflojarles. Antes o después, con más o con menos número, lo van a tapar. Ellos tienen que correr el riesgo de explicar por qué lo tapan. Es una oportunidad. Si Vudú fuera una persona realmente digna, usaría el juicio político para lavar su nombre frente a su familia, por lo menos. Pero no lo va a hacer. La presidenta debería aprovechar la oportunidad política para sacarse este problema de encima. Sin embargo, van a repetir la estrategia y lo van a tapar, y esto volverá a ser parte de esta trágica historia de ruptura constitucional permanente sobre los derechos del Congreso. Es decir, el tema del juicio político, ¿qué es lo que usted dice? Yo creo que también parece muy prematuro, coincido con el diputado, y a veces me parece que tampoco podemos pecar de ingenuidad. Entiendo que los diputados que están impulsando lo creen como un elemento verdadero para dar una discusión, y los respeto, pero también no se puede ser ingenuo, porque con las mayorías actuales es muy probable que se rechace y elimine, y como bien decía Ricardo, va a haber una imposibilidad de un tratamiento futuro a este tema, y la figura o la decisión es sumamente grave, y me parece que hay que esperar también el avance de la causa judicial. El tema del Banco Central. Antes quisiera decir simplemente un pequeño comentario. Cerrar, digamos, sin analizar los hechos, sin ni siquiera leer los hechos, cerrar un juicio político es plantear un hecho de impunidad. Entonces, eso también es una señal. Eso es una señal muy importante, porque es la utilización de la mayoría sin ni siquiera, porque si se cierra en límite, significa que sin ni siquiera se quiere saber de qué se está hablando. Ahora, esto en cuanto a la iniciativa de ustedes. Ahora, si después de la justicia agrega razones, ¿el hecho de este rechazo evitaría un juicio político posterior? No, hay que ver qué actitud se toma en la comisión. La comisión tiene su propio reglamento. Igual si podemos ponernos habrá que de acuerdo ver, en una medida entre a ver, estamos todos de acuerdo en que el hecho es gravísimo y que hay que seguir insistiendo en su esclarecimiento. Y hay algo que no se tapa, ¿no? Que es la verdad y la fuerza también de la opinión pública. Habrá las mayorías parlamentarias que hayan, pero en definitiva estas cosas terminan saliendo, y yo no tengo la menor duda que esto va a terminar saliendo. El número no es la verdad. ¿No? Por eso, si hay algo en el que todos nos podemos poner de acuerdo, bienvenido. Claro. Es el no aflojar. Es fundamental. Carta orgánica es la cosa. Comentario como economista. Durante 8 años el gobierno funcionó con esta carta orgánica. Hablaban de reservas de libre convertibilidad cuando le pagaron al Fondo Monetario, cuando hicieron era un lenguaje común del kirchnerismo. De golpe nos enteramos
que vamos a cambiar la Carta Orgánica e iremos por el camino de la liberación nacional. Así lo decía Página 12 el domingo anterior. A muchos de nosotros esto no nos sonaba. ¿Qué está pasando detrás de esto? ¿Por qué este cambio tan importante, tan trascendente? La razón no es ir por el camino de la liberación nacional cambiando al Banco Central. La razón es caja. Las reservas de libre, las reservas de libre disponibilidad han desaparecido, Joaquín. El gobierno este año va a tener un déficit de 8.000 millones de pesos y está desesperado por dinero. Por lo tanto, han abierto una discusión que en otros países tomó años. En Inglaterra 10 años, en Canadá 2, en Brasil 3, aquí 4 horas. Abrieron una discusión y la cerraron enseguida con el único objeto de tener acceso libre a las reservas y modificar el artículo 20 que le permite al gobierno duplicar los anticipos que el Banco Central le va a dar al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, será debatido en 6 horas el miércoles y habremos dado otro paso en el camino de mayor desorden económico. Sí, la Argentina tuvo, sin lugar a dudas, por lo menos hasta el año 2007, un enorme crecimiento económico. Seguramente con menos inclusión social de lo que debió, pero un enorme crecimiento económico. ¿La Carta Orgánica del Banco Central impidió esto? ¿Impidió el crédito para este crecimiento, que ahora es lo que se propicia? ¿Fue un obstáculo para el desarrollo argentino? No, de ninguna manera. Esto se produjo igual. En consecuencia, el problema no está en la Carta Orgánica del Banco Central. Que la convertibilidad desapareció, estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo en que hay que eliminar lo que ya no existe, ya no tiene que haber una relación precisa entre la masa monetaria y las reservas que se denominan libre disponibilidad. Pero esto no justifica este tratamiento exprés, en la cual en 24 horas hubo que sacar dictamen, en la cual hay sesión especial antes del término que indica el reglamento para recibir observaciones. Lo vamos a tratar en una sesión especial pasado mañana. Con lo cual, ¿cuál es el apuro del gobierno? Y el apuro es el que señaló también Eduardo. Es una cuestión de financiamiento y la circunstancia de que la propia presidenta del Banco Central haya dicho enfáticamente, cuando vino a darnos explicaciones, que no se iba a modificar el artículo 20, que era el que establece los adelantos transitorios del Banco Central, y que al día siguiente el oficialismo dijo que había decidido duplicar los adelantos transitorios derivados de la recaudación. Bueno, esto es claro de que el propósito es poder emitir para poder financiar al gobierno. Sí, bueno, la presidenta del Banco Central planteó que veníamos, o que venían ellos, a cambiar la Carta Orgánica del neoliberalismo. Ahora, ¿a qué Carta Orgánica volvemos? Volvemos a la Carta Orgánica de la década del 70 y del 80. Volvemos a una Carta Orgánica que permitía tres cosas, ¿no es cierto? Un préstamos al Tesoro, que ahora se aumentó hasta el 20%, es decir, que el Banco Central le preste plata al gobierno, créditos, que en esa época hubo créditos sin que nadie los pagase, y emisión monetaria. Tuvimos tres hiperinflaciones, el Rodriguazo y las hiperinflaciones que tuvimos en los años 80. En consecuencia, lo que se ha planteado, digamos, los mecanismos de corset que tenía la Carta Orgánica del Banco Central tiene que ver con los problemas y las conductas que hemos tenido en la Argentina, es decir, con los excesos. Entonces, ¿qué se ha hecho ahora? Se ha sacado todo tipo de control y se le da total y absoluta discrecionalidad al Banco Central. Y la misma presidenta del Banco Central decía, pero yo lo voy a hacer las cosas bien. Pero no estamos hablando de una presidenta del Banco Central, estamos hablando de una institución. Ella nos hablaba como que yo voy a hacer las cosas bien, pero nadie le pregunta a ella cómo va a hacer las cosas. Y podemos pensar que las va a hacer bien, aunque hoy en día está conduciendo un Banco Central con inflación del 25%, así que no las está haciendo tan bien. En consecuencia, emisión monetaria, créditos para todos, que es el segundo tema que va a poder hacer ahora el banco central, ¿no es cierto? Crédito para todos, emisión monetaria y préstamos al Tesoro. No parecen buenas señales. La última.
Okay. No, coincido que la reforma, por supuesto que la Carta Orgánica es un instrumento y los instrumentos sirven para dar un sentido a la economía nacional, y en ese sentido hay cosas que creo que están buenas de discutir.